Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. ¿Veis que son las 15 y 11? A ver, obviamente, bienvenidos a un vídeo más de chill, ¿vale? Como siempre. En esta ocasión chicos, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a intentar simplemente ir con nuestro personaje principal, Torrente Arcano, y en vez de... A ver, voy a hacer una excepción aquí en la zona de Dopeuls. Voy a buscar si hay un archimonstruo, pero no es... No es la intención inicial, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar ver si podemos hacer algo de camas con minero, ¿vale? Necesito bastantes minerales para ver si puedo tener un compañero, ¿vale? A ver si os lo puedo enseñar aquí. ¿Dónde está? Es un herrero. Es este de aquí. Kunie, ¿vale? Así que nada, voy a farmear un poco de minerales. Además, chicos, ¿veis aquí? Perdón, a ver, tac, minerales. De hecho, ni tenemos. No tenemos minerales aquí. M, solo madera. Nada, es para ver cuántas camas vamos a hacer también. Después de, no sé, 40, 50 minutillos, quizás una hora, como mucho. Cogiendo los diferentes minerales. ¿Os acordáis que os traje un vídeo hace 2 o 3 días? A ver, voy a pillar también menta salvaje, ¿por qué no? Y bueno, obviamente si nos toca el protector de recursos, a mí la verdad no me interesa tanto. Vamos a pillar manganeso, que esa sí nos interesa. Creo que necesitamos como 2000 de cada una. También necesitamos estaño, bronce creo que también. Vamos a verlo. Cuando aparezca, perfecto, recetas. Era grisita, ¿no? A ver, aleación, tac. Perfecto, sí, sí la necesitamos. Grisita, ok, necesitamos bronce también. Perfecto. Y nada, aquí otro manganeso. Cobre también necesitamos, pero para otro... ¿Cómo se llama? Otro compañero. Y ya está, a ver qué tal. ¿Sabéis qué? Vamos a poner aquí 20 para que estemos en modo normal. He estado viendo mis vídeos chill y la verdad es que creo que estaría mejor si siempre jugara o jugase con los... o sea, sin modo criaturas. Porque sí que es verdad que parece un poco más aburrido si juego con modo criaturas. Porque esos muñequitos así tal cual... Sé que da un poco de pereza, lo sé. Así que, bueno, ¿veis que esa primera mazmorra o mina? No es la mejor. La de Dopeuls. A ver, es que también estamos ya... Son las 15, tío, o sea, las 3 de la tarde. Un lunes. Que este lunes normalmente yo debería trabajar, pero hoy es como día del trabajador o algo así. Por lo que no trabajo. No es eso, no trabajo. Así que perfecto, obviamente aprovecho. Buah, he editado una variedad de vídeos. Casi todas las partes del Dofus de los Cielos, por cierto. Por ahora voy por la parte 12. Voy a intentar que sean 15 partes y ya, porque si no se va a hacer ultra largo, tío. Además, ya sabéis, 15 pues sería como un número redondito. Pero vamos, que si no, pues no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Vamos a ver aquí. Tío, está todo calvo, ¿eh? No hay ni un puto mineral, joder. Qué pereza. Dios mío. Vamos a ver aquí. ¡Ay, por cierto! Obviamente... Habrá que craftear, como dije antes. Vamos a ver, por ejemplo, para el otro. A ver, necesito grisita, ¿no? Para un compañero. Pero esta no la vamos a craftear ahora, obviamente. La vamos a craftear cuando sea un almanax de esto. ¿De cómo se llama esos almanax? Ahorro de ingredientes, tío. Para poder fabricar más, ¿sabes? Ahí está la cosa. Bueno, esta otra mina parece ser que nada tampoco. Vamos a ir a una que creo que sí que estará vacía. O sea, vacía de gente, no de minerales, os espero. Aquí en colmillos de cristal. Tac, vamos aquí. A ver qué tal. Ok. Ah, qué bien, chicos, qué bien. Qué bien cuando uno edita, renderiza y tal, y como que siente que está yendo... O sea, está... No sé cómo decirlo. Está avanzando, está avanzando. Esa es la palabra.
Perfecto. Bueno, la plata, desgraciadamente, no la necesitamos para ningún. Oh, bueno, para las donitas sí. 8.000, 8.000, y son 16.000, 30.000, 34.000, digamos casi 80.000. Venga, vamos a decir 80.000. Ahora sí, 80.000. 83.000. Pues casi 100.000, casi. Hostia, aquí tenéis 13.000 de beneficio con la ardonita. I'm just saying, ¿sabes? Solo digo. Y luego dice que la gente no sabe hacer camas, tío. Ay, ay, ay. En fin. ¿Ves que siempre hay gente, chicos? Por eso, por favor, si queréis jugar de verdad a Dofus, ¿vale? Sin muchos bots. A ver, obviamente aquí hay bots, pero bueno. Si quieres jugar sin muchos bots, con gente cooperando y todo, aquí tenéis a una barbaridad de gente cada día, incluso un lunes a las 15, chicos, hay gente que busca hacer cosas, tío. Siempre, siempre hay gente, tío. Siempre. Vamos a ir ahora al lago de Cania. Aquí. Chicos, no sé por qué, pero últimamente como que se laguea más el juego, no sé. O creo que es porque estoy grabando de otra manera. Es que ahora estoy grabando con la opción esa de focusear a una ventana en específico. ¿Sabes? La de Dofus. Antes se hacía como la opción de capturar la pantalla. Todo lo que se ve en la pantalla. Pero ahora estoy centrándome solamente en la de Dofus. A ver, lo cual es un poco mejor para mí porque me da como que más privacidad. Pero sí que es verdad que noto que se me laguea más. Como que se me frisea. No sé. Por eso os digo, no tengo la mejor computadora tampoco, tío. Ay, ay, ay. Chaval, ¿veis? Joder. Obviamente. ¿Os acordáis que os traje ese vídeo de minero, no sé qué? Uno de los mejores oficios. Pues veis que a veces no hay minerales tampoco aquí. Es súper normal. Zanahoria. A ver si podemos llegar. Tres mapitas. Ay, chiquillos, qué bien. Vamos a ver aquí. Los trébol no cuestan nada. No merece ni la pena pillarlos. Puf, han pillado todo menos la plata. Doble clic. Madre mía, qué lag. Vamos a entrar aquí. Ok. Vamos a ver si hay minerales. Plata. Plata. Bah, vamos a centrarnos en el manganeso. Siempre intentad pillar los minerales más caros primero. Porque imagínate, pillas el mineral barato y te sale el protector de recurso. Y lo tienes que matar. Y luego, cuando sales del combate, ves que ya el mineral caro ya te lo han quitado. Vale, simplemente por precaución. Plata, plata. Quiero el manganeso, manganeso, manganeso. Cobre, plata. Y luego la plata, venga, va. Qué bueno, plata, pues no sé, tío. No me gusta mucho pillar la plata, tío. Parece ser que por ahora no es de las mejores. No vale tanto la pena. Pero no sé, es que esto es lo que me encanta de Dofus, tío. Que bueno, imagínate, tienes 5.000 de plata en tu banco. No te sirve de nada. ¿Vale? Y bueno, puedes hacer dos cosas. Puedes venderlas. ¿Vale? O puedes dejarlas ahí acumularse y esperar a que un día en cama, no sé, salga. O sea, saque ahí un objeto para una misión super pro. Que requiere pues 100 de plata y tú nada, esperas un poco y ¡pum! La plata pues subió de 9.000 camas las 100 a 50.000 camas las 100 y ya te haces rico, ¿sabes? Es esa impredictibilidad, ¿sabes? Eso es lo que me encanta de Dofus, que a veces no sabes lo que se va, no sabes lo que va a pasar. Vamos a pillar unas pócimas de recuerdo. Unas 100, perfecto. Que podría craftearlas, es verdad. Hostia, esto no lo he vendido. 2, 8, 9, 9, 3, 8. Tac. Perfecto. Y ahora mismo, chicos, ¿a qué otra mina podríamos ir? Vamos, piensa, piensa, piensa. Pikahari. Tac. Al lío. Tararara, tararara, tararara.
¿Veis que no solamente hay gente francesa? Mira este, ayo, anyone passing Talcasha? O sea, ¿hay alguien que está pasando, que quiere hacer la mazmorra de Talcasha? Siempre, siempre hay gente de todos lados, tío. Hispanohablantes también, ¿eh? Oh, y ahora aquí, chicos, ¿a qué otra mina podríamos ir? ¿Canig otra vez? Va. Vamos a Canig otra vez. Aquí hay una ginseng, ¿por qué no? Es que la ginseng está un poco, poquillo cara. No tanto, ¿vale? ¡Hostia! Ha aumentado un montón su precio. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué vale tanto ahora? What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? What the fuck? No entiendo nada, tío. No entiendo por qué ha aumentado el doble de precio. Creo que habrá sido... ¡Ah, claro! ¡Hostia, hermano! Es que soy subnormal. Hoy es 1 de mayo. Lo cual hay el almanax de... No, almanax, bueno, sí, almanax también. Además, la ganancia de experiencia aumenta en un 50% para todos los oficios. Así que lo que debería estar haciendo ahora mismo es vender todas mis cosas, todos los recursos random que tengo. Sí, eso es lo que vamos a hacer hoy, chicos, la verdad. Vamos a ver, tac, consultamos, dejamos esto. Si me deja de una manera que no se me laguee mucho. ¿Sabes lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a reiniciar, ¿vale? Perfecto, vamos a ver, ahora sí, estamos menos lagueados. Vamos a ver, aquí, chicos, siempre os recomiendo mucho ponerlo precio orden medio, ¿vale? ¿Qué cojones? ¿Por qué tenemos tantos guijarros carmesís? Ah, claro. Ah, el Alzheimer otra vez. Es para hacer las piedras de alma. Vale, hierro. Creo que no lo necesito. Recetas. Si no me equivoco, creo que no. Hostia, es que no me quiero... Vale, plancha de acero, no sé qué. Vale, vale. Creo que no lo necesito. Así que vamos a pillar 1300 para venderlo. ¿Qué más? Bronce si lo necesitamos, silex, esto también. Esto no. Pues 1700 aquí, por la cara. Avena, ¿la necesitamos o no, tío? Esta tampoco, vamos a ver las carnes así. Obsidiana tampoco, vamos a poner 100. Estas carnes tampoco. ¿Qué más? Estas semillas, ¿no? Ok. Es que esta avena yo creo que no, ¿no? Creo que no. Avena, ¿para qué? Creo que no. A ver, recetas. Tac. Muchas llaves y tal, ¿vale? Ah, no, no, no. No, no las necesitamos, creo. Vamos a ver. No, para nada. Uy, 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 uy. 100 de malta a 90.000 camas. Bienvenidos al servidor. Bueno, cuenta. 100 de aquí. 400 de aquí, es que muchos están también subiendo pescador. 700 de aquí, genial. Ya casi tengo full estos. Ah, pues no sé, bauxita, 200, venga. Ay, 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 la cantidad de cositas que tenemos, para vender. Joder, creo que todo esto no lo necesito. Espero que no. Así que nada, vamos a ver aquí también si tenemos cosas que vender. Uf, muchas carnes rancias. Esto también, joder, mirad, chicos. Esto lo puse a vender ayer. Y mirad, han bajado casi 20.000 camas. Pero a mí me la suda un poco. Esto lo habíamos farmeado en el stream, si os acordáis. Rancia. 32.996. Esto también ha bajado como 10.000 camas. Pero bueno, la voy a vender, no pasa nada. Aquí veis que tenemos 436.950. Ok, vamos a vender el resto. A ver, 1996. Qué poco, ¿no? Vale, las carnes rancias se están comprando. Se han comprado dos. Así que vamos a poner 370958, vale. Y nada, vamos a poner a vender esto. 1, 2, 9, 7, 8, 9. Y yo le doy la tecla Enter, ¿vale? Spam.
Y de hecho, chicos, para que se os frisee menos, aquí ponéis modo criaturas. Y ahora, uy, 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 está muy caro esto. Qué rico. Esto también, joder. Un montón de cosas como, hostia, esto también. Hay una variedad de cosas como que triplican su precio, tío, cuando llegan estos almanacs. Almanacs o eventos, ¿sabes? Y nada, nosotros vamos a arriesgarnos, lo ponemos aquí a vender, a ver si se venden. Ok. 12, 3, 9, 8. Esta carne también. 9, 6, 9, 8. Perdón. Tac. Obsidiana. ¿Ves las cosas como se están vendiendo, tío? 22, 9, 5, 7. Hostia, la plata ha aumentado un poquito de precio. Normalmente cuesta 8.000 a 9.000 camas. De puta madre. Mirad cómo se me están vendiendo cositas, tío. Avena se está vendiendo, menta salvaje también. Joder. Ok, y aquí el hierro. ¡Hostia, el hierro, tío! Cojones. Está carísimo, claro. Madre mía, tío. Mirad, en general hemos vendido como 1.000.000 de camas. Un poco más que eso. De puras cositas ahí, de... de cosas que tengo random ahí en la... Que he estado recolectando con mi hipermago. Poco a poco. Mira el hierro, tío. Ya se está comprando. Hostia, mira eso, tío. Tac, más 70.000 camas. Hostia. Joder. Hostia, me falta la malta por 100.000 camas, es verdad. En fin, vamos a irnos otra vez aquí. Ahí está ordenado por precio medio. Madera de olmo... esto lo vamos a pillar también, 420. Esto también, ¿por qué no? 100 de estos. Estos casi también. 21 de estos, ¿por qué no? 200 de estos, ¿qué más me da? Vale. Madera de castaño, no la necesito, ¿no? Creo que no. Creo que no. Vamos a venderla. 200 de esto. Uy, uy, uy. 1800 de esto. Vamos a ver si podemos vender esto también. Esto también. Muchos trébol, ¿no? Pero no me interesa tanto. Vamos a vender estas. Madera de carpe. Estas sardinas también. 400. Estos reflejos. Tenka sí, segurísimo. Bauxita, ¿por qué tengo 160? 160, no sé. Hola. ¿Por qué no me funcionan los números? ¿Lo he desactivado? Hostia, lo he desactivado. ¿Y cómo se activa, tío? Es que nunca me ha pasado esto. Hostia, what the fuck. ¿Para qué coño he hecho? What? ¿Cómo cojones lo activo, tío? Tendré que probar. What the fuck? Pues no sé. Espera, tengo que verlo. ¿Qué cojones? A ver. Ah, oye, pues sí que me funciona. Pero en el Dofus no. Hostia, ¿qué cojones está pasando? ¿Por qué en el Dofus no me va? ¿Qué? 99. Oye, pues en el Dofus no me va. Vamos a reiniciar. No sé qué está pasando, tío. Madre mía. Ay, este juego, tío, a veces impresionante la cantidad de bugs que hay. Es impresionante. Pero bueno. Ya casi. Pero bueno, veis que 1.000.000 de camas aproximadamente si se compra todo. Que yo creo que sí se va a comprar. Estoy casi seguro. Mirad, chicos. Mientras estábamos reiniciando, 130.000 camas. A ver, por favor, espero que ahora sí. Aquí, precio medio del lote. No me funcionan los números, tío. A ver, ¿está supply aquí? Dude. My number...
I can't write numbers in game, but they work in computer normally. The fuck. Aquí sí funcionan. Here they work as well. When I go to the bank, want to get a specific amount of a resource, it doesn't work. ¿Qué cojones, tío? No puedo. What? Qué raro este bug. Help. ¿Qué coño, tío? Have you considered getting good? No me jodas, tío. Ay, 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 ¿qué cojones hago, tío? I just did that. Bro, ¿qué coño pasa? What the fuck? Qué pereza. What the fuck? Empty cache. Did that as well. You mean F. Es que no quiero. Ay, tío, no quiero vaciarlo por completo. Es insane. Qué pereza. ¿Veis, chicos? O sea, pongo así y me da la mínima cantidad. ¿Es porque tengo full pods? Ah, es porque quizás tenga full pods. Espera, espera, espera. ¿Y ahora? ¡Ahora sí! ¡Oh! Full pods. ¿Es this new? No sé si es nuevo, tío. ¿Qué coño? Siempre he pensado que no funcionaba así la cosa. What the fuck? Estoy tonto, eh. En fin, 99. Hostia, tío. New as in been like this for years and years. I never noticed. What the fuck, chicos, de verdad. Nunca lo he notado, nunca. En fin, antes de vender, vamos a comprar aquí una unidad, por ejemplo. Aquí otra unidad, para tener 100 exactos, ¿vale? Hostia, he comprado una de más, no pasa nada. Aquí está bien. Vamos a vender esto entonces, 31.798. ¿Veis que tenemos una MK aprox, ¿vale? 27.981. Si me deja vender. Ok. 5.494. Nada del otro mundo. Pensaba que estaría más caro. Este también pensaría que estaría más caro. Pero ya las hemos vendido. Muy bien. Esto 59, 894, 5795 y ahora 495. No sé qué se hace con esto para que valga tanto. Vamos a ver. Cositas que supongo que valdrían para romperlas, ¿no? 13, 179, vale, tac, 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 1397, muy bien, hostia, y ahora esto, 3, 4, 8, 9, no están tan caras, pensaba que valdrían más, pero es mejor que nada, vale, tac, 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 muy bien, 39, la última, y ahora 35, 098, muy bien, uff, esto no se vende a casi nada de precio, tío. 2000 camas las 100. Joder, qué asco de madera. Pero bueno, nos sirve, ¿sabes? Nos sirve no tenerla. Vale. ¿Ves que se me compran cosas, tío? 21.000, 21.000, 21.000, 21.000. 38.771. A ton of heavy meats. What's that? If not, makes sense you never noticed since it never happened. Ah, claro, dijo Mats. Ah, claro, claro, claro. Meats. Ok, 29, 9, 8. Dos veces, ahora 31, 9, 5. Muy bien.
57888, let's go. Y 29998. Nice, 2383. Perfecto. Pues chicos, como otro 1 millón de camas aprox. Hostia, tenemos que vender esto también. ¿Qué? ¿Por qué la malta está tan barata, tío? En fin, me da igual. Lo vendo esta cantidad, me da absolutamente igual. Y el olmo también, hay que venderlo. 94386. De puta madre. Perfecto. Y mientras tanto me compran más movidas, tío. Joder. Qué bien, la verdad. Qué bien, qué bien. Quizás, chicos. Vamos a hacer... Es que no estoy seguro si hacer... Ah, no, no. Qué va. Porque... Mi set lo tiene Leopuka, así que no pasa nada. Tac. De puta madre, chicos. Joder. 6 millones como de la nada, ¿eh? Ok. Bueno, vamos a seguir yendo a las diferentes minas, ¿vale? Ok. ¡Qué sueño! Después de terminar este vídeo chill, voy a ver si puedo grabar un vídeo para un compañero nuevo, ¿vale? Acabo de grabar para Cubitus y para Thrut, ¿vale? Y a ver si puedo grabar para, yo qué sé, uno de los... Ugicle, quizás. Me gustaría ver si puedo conseguir ese. Que se consigue con 15.000 rosas del desierto, si no me equivoco. Ahora mismo lo vamos a descubrir. Aquí hay un oro, muy bien. ¿Dónde están mis potis del bibliotemplo? No, del cofre de tesoros. Tesoros. Aquí están, los ponemos aquí. Y qué hambre tengo, tío. Qué hambre tengo. Y lo único que puedo comer son una naranja que tengo aquí. O pasta, pero pasta con sal. No tengo ni una salsa ni nada, tío. Es que claro, aunque no trabaje hoy porque sea el día del trabajador, no sé qué. No, vamos, nadie trabaja, así que tampoco hay para... Por favor, no pilles el oro, por favor, por favor, por favor. Corre, 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 cabrón, corre, cabrón. Bien, 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 ha ido por el cobre. Let's go, me da igual. Ok. Vamos a ver aquí lo del Ugicle. A ver si de verdad se conseguía por 15.000 rosas del desierto. Comprar. Hostia, hay dos. Ay, no era Rugicle, era Ravelaca y Rapiat, que es una rata. Ajá. Serían 30.000 rosas. Sería 1,5 millones cada uno. Demasiado, ¿no? O sea, me estás contando que será 1,5 millones para mi vídeo. Joder. Aquí no hay muchas camas que hacer. Y a ver, las rosas ahí dice que están a 9.900. Vamos a ver si es verdad. Porque si están a menos, pues genial. Y luego también podemos ver las turmalinas. Vamos a ver, rosa del desierto. Del desierto. Está a... ¡Uy! 10.100. Está mucho más precio. ¿Y la turmalina? 23.000. ¡Hostia! Aquí hay una astucia de camas, chicos. Mirad, vamos a comprar. No sé. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, ¿no? Nos habrá costado pues 100.100, ¿no? Aprox. Y claro, si vamos aquí y le damos a comprar, compramos 5 turmalinas. Exactamente. Y aquí, en vez de por 20.700, que es lo que nos pone ahí, cuestan 20... ¿Cuánto? ¿22.000 era? ¿O 23.000? Yo no me acuerdo, pero ganábamos como 2.000 por cada una. Vamos a ver, venta. 23.000, casi 24.000. ¡Hostia! O sea, estamos ganando 3.000... No, no. 3.700 camas por cada una, tío. Además, estoy muy seguro que se va a vender.
Porque con el arma Nax de hoy, para ganar experiencia, tío, un montón de gente la necesita. Mirad, 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 mirad. Uno, dos, tres. Vamos a ver si se venden todas. Cuatro y cinco. Me acabo de hacer como 15.000 camas, tío. Rosa del desierto. Vamos a comprar un montón más. Venga, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a abusar. ¿Veis, chicos? Hay que ser ultra, mega, super perspicaces, tío. Joder, qué asco de lag, tío. No me deja comprar más. ¿Y cómo odio cuando se me cierra el maldito? ¡Qué pereza! ¡Pero déjame! Vale. Cuatro. Tac. 10.200. Ok. Hasta 11.000 vamos a darle. Si es que tenemos las camas. Vamos a hacer spam. Ok. Qué pereza, tío. Ay, ay, ay. Ojalá Dofus Unity cuanto antes, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lag de mierda? Qué pereza, hermano. Vale, tac, 8, 9, 10. Vamos a comprar 10.000 rosas. Porque así pues van a ser exactamente casi 1.000.000 de camas. Un poquito más. Vale, ¿veis que las rosas ya están aumentando? 9. Vale. ¿Esto cuántas camas han sido? Han sido como 10 millones. 10, no, perdón. 1, algo millones, ¿no? Vamos a darle a comprar. Full turmalinas. Obviamente, pues como son 200, serían 50 turmalinas. Perfecto. Aquí en realidad, a ver, no sé cuántas camas nos haríamos, pero a ver, 50 turmalinas, como 150.000 camas aproximadamente de ganancia. Pero claro, tenemos que venderlas. Vamos a saber si se venden, tío. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente. Es mejor venderlas a una que a 100, a 10, perdón, porque, tío, venderlas a 10 no estás haciendo casi nada de camas, como 1.000 camas estás haciendo. Así que obviamente no. Bueno, 10.000, en teoría, porque estás vendiendo 10. Y bueno, madera de castaño me la están comprando ya. Está de rancia, hostia, pero mira, algún subnormal lo ha bajado de 32.000. Casi 33.000 camas a 30.000. Esta gente camófoba, yo no la entiendo, tío. ¿Cómo es que tenéis tanto miedo a las camas? Uy, 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 no, 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 no. Yo no puedo venderlo a 33.000, es demasiado. Voy a venderlo a 29.999. Que estoy seguro que ahí me lo compran. Tío, te lo van a comprar de todos modos. No me jodas. Qué pereza esta gente, en serio. Joder. Y bueno, chicos, la verdad. Obviamente, muy pocos minerales hemos podido pillar. Hemos estado ocupados con un montón de cosas diferentes. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si encontramos minerales aquí. Bah, qué va, tío. ¡Qué va! Y aquí hay un oro al menos. El oro no nos sirve, creo. Vamos a verlo. Sinceramente creo que no nos sirve. Para la rodonita, vale, pero ya está. Claro, unas cuantas llaves. ¿Y esto qué es? Ofrenda a tigre blanco. Nah. Será algo de Pandala. Esto también, algo. Bah. Nada de otro mundo. Pues exacto. Solo nos sirve para Pandala, tío. O sea, para crafts de mierda. Así que a venderlo. Ay, ay, ay. Buah, chicos, y parece ser que mi portátil está sufriendo. Yo no sé por qué. Joder. Madre mía. O sea, por aquí. Ok, un cobalto. Obviamente no estamos generando muchas camas. Obviamente, chicos.
Pero bueno, vamos a ver, minerales. Tenemos 20.000 camas. Bueno, está bien. Podría ser mejor, obviamente. Vamos a picar este otro. Y este otro. Pues ya no me estoy comprando casi nada. A ver, es que he tardado un montón, la verdad, para poner las cosas a vender. Ay, ay, ay. Vale, ya no hay nada. Vale, carne cruda, ya me la están comprando. Let's go. ¿Y dónde podríamos ir? ¿A algún otro sitio que haya minerales? Vamos a ir al lago de Kania. Es que esa zona. Claro, no es la mejor. Porque cualquiera puede acceder a ella. Pero hay tantas salas. Es como la de Canis. Que hay tantas salas que no estaría mal, pues, probar al menos una vez. Ok, nada. Además puede haber archis. Aquí hay un hierro. Pez gatito, nos los están empezando a comprar. 6, 7, 8. Muy bien. Nos han comprado un montón. Como 800 o 900. Aquí no hay nada. No hay nada. Ok. Pues por ahora nada, ¿eh? Vale. Buah, qué pereza, ¿eh? Madre mía, qué pereza. Y las turmalinas tampoco me las están comprando. Mierda, ¿eh? Qué bait. Me han hecho un bait del malo, ¿eh? Pues nada. Sí, aquí mismo dice este, Dubleyow Salag, ¿no? En plan, se está lagueando esto, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, parece que no somos los únicos. Vamos a ver. Así. Y la turmalina. La habrán bajado. No la han bajado de precio. Qué raro, tío. Así que nada, vamos a poner todas así. Al menos otras 10. Madre mía, el puto lag. Copón bendito. De verdad. Madre mía. Vamos a hacer otra cosa también en el banco. Ok. Vale. Tac. Y ahora aquí. Quiero casi 600.000 camas. Let's go. Y nada, minerales vamos a dejar todo. Menos las turmalinas para vender. Y aquí, chicos, vamos a ordenar por precio medio ya, ¿vale? Y nada, vamos a pillar las cositas caras. Champidonte, esto, esto, esto. Todo esto. Poco a poco. Exactamente. Y nada, vamos a venderlos, ¿sabes? Ok. A esto también. Vale, por ahora no hay nada que necesite como tal. Ok. Yo creo que ya está. Sí, vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Son muchas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas. También he reiniciado. No lo vais a notar porque ya sé cómo se hace esto, ¿eh? Jijiji. Vamos aquí. Quitamos esto. Y nada, vamos a vender. Tenemos 1,7 millones, ¿vale? Aquí vendiendo las turmalinas. Vale, ya las han bajado de precio. Y era de esperar. Zanahuillas también. Vamos a bajarlo esto así. Y nada, ahora vamos a venderlo todo. Tenemos 1,7. 1,885. 3,891. 3,797. 14.000. What the fuck? ¿Por qué está tan caro esto? 4,169. 3,788. 2. 3,680. Puf. La de cosas que tenemos que vender, chicos. Joder. 3,394. 2,498. Madre mía, tío. Así vamos a estar. 4,983. 3,887. Pero estas cosas están caras, ¿eh? No, no bajan de 2.000 camas cada una. Ok. 4,375. Cuando quieras. Perfe. 2,899.
4, 6, 7, 8. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 8, 3. 4, 3, 8, 3. Vale, llevan como 200.000 camas, ¿eh?, de beneficio. 5, 8, 7, 3. 5, 2, 9, 3. 5, 7, 2, 2. Muy bien. 3, 4, 4, 7. 4, 4, 9, 7. Qué pereza, si tuviera el teclado este en el que vienen los numeritos ya puestos, ¿sabes? Porque los tengo que hacer, tengo que escribir los numeritos en el teclado este que viene en línea, ¿sabes? Arriba de las letras. No me gusta nada, porque tengo este portátil, tío. Ojalá tuviera el anterior, que tenía justo al lado del Enter, la tecla Enter grande, tenía pues el Numpad, que estaba de puta madre, tío. Tecleaba tan rápido los diferentes precios. Puf. Como un puto bot. Como si fuera un bancario, tío. Vale, 5193. 6178. 4999. 4976. A medida que vamos bajando, aumentan los precios, por cierto. Mira eso, 8575. 3598. Esto lo farmeé ayer, si no me equivoco. 3466, 347. 4996. 2698. Bueno, 97. Bueno, 99, pero da igual. Perfecto. 7489. 7317. Ta ta ta. Ta, 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 ta. Ok. 9 7188. Muy bien. Esto está caro. Ah, pues no tanto. Ya empieza a bajar de precio, lo cual está bien porque se necesita para un... ¿cómo se llama? Un compañero. Vale, 5189. Perfecto, ya casi terminamos. 7492. Sinceramente, estas carnes podría guardarlas para poder hacer... ¿cómo se llama? Diferentes recetas para scrollear a mis personajes, ¿sabes? 9888. 9597. ¿Quién cojones ha farmeado tantas chichas de animales silvestres, tío? What the fuck? En fin, 5545. Suele costar más, no sé quién la ha bajado tanto de precio, tío. Pero paso. 10822. 12989. Uy, uy, uy. Estas últimas cosas, deliciosas, ¿eh? Cuestan bien. Tac. Joder, la cantidad de camas, ¿eh? ¿Cuánto teníamos de camas aquí? 1,7. Creo que sí. 13994. Ya nos están comprando cada vez más cositas, tío. 11995. Uy, 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 este está caro. Pero, buf, dudo que se compre. 17990. 19783. 13997. Muy bien, muy bien. Poco a poco. 49. 23798. Túbulo de germina. Tac, 19990. 29997. Hostia. Hostia. Qué ricas camas. Uf, esto cuesta una barbaridad. Y bueno, las turmalinas, chicos, vamos a cambiarles de precio, ¿vale? Vamos a ponerle 49. Sé que estamos perdiendo algo de camas. Perdemos 4.000 camas, ¿vale? Pero tenemos probabilidad de venderlo antes. Perfecto. Chicos, mirad, casi 3 millones de camas. Madre mía del señor. Joder. Qué bien. Y nada, si volvemos otra vez al banco, vais a ver que tenemos ahí que si, yo qué sé, 200.000, 300.000 camas que de cosas que ya hemos vendido. Vamos a ver. Bueno, 200.000. Let's go. Let's fucking go, tío. De verdad. Joder.
No sé si hay más cosas que podría vender. 15 millones aquí. ¿Por qué 15 millones? Ah, claro. ¿Qué tenemos tantas cosas aquí, chicos? 1,8, 1,5, 1,3, 1. Y todo esto para hacer esto, ¿cómo se llaman? Las piedras de alma, tío. Que ahora yo creo que estarán súper caras. ¿Vale? 76.000, 25. ¡Hostia! Esta ha aumentado un montón. Esta no tanto. Esta tampoco tanto. ¡Joder! Ya veréis que en el Almanax, tío. ¡Hostia! Va a ser súper ultra cara, tío. ¿Qué? Ginseng, vamos a venderla ya que tenemos 100. Trigo no hace falta. Esto tampoco. Por ahora no hay nada más que vender, la verdad. Nada, vamos a volver. Vamos a volver. ¡Qué sueño, tío! Joder, ya casi son las 4. Ok, tengo que ponerme otra vez de vuelta a editar. Perfecto. Nada, van cambiando siempre las cosas. Lo cual es súper normal. Turmalines creo que... Bueno, no. Muy bien. Eso cambiará. Pugilato. 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 Ok, pues chicos. Bueno, me han comprado el coral magistral. Ok. Ah, yo no sé si hay algo más que hacer hoy, chicos. Incluso en el gremio no hay nadie. Joder. Así que nada, la verdad, chicos. Creo que me voy a despedir. Vale. Espera, me están comprando las turmalinas. Espera, espera, espera. Hay que cambiar otra vez. A Torrente Arcano. Vale. Para venderlas. Solo me he comprado tres turmalinas, tío. Qué poco, ¿no? Esto también me lo han cambiado de precio. Ok, bueno, solo me han comprado tres. Qué pereza, tío. Pensaba que me iban a comprar más. ¿Por qué me compras tres solamente, tío? Vale, me compran más cositas. Escoria de obsidiantre. Bah. O sea, de 273 elementos, recetas que puedes hacer que requieren 3, 10 turmalinas. Vale, ya me las están comprando, vale. 3, 3, 15, 8, 15, no sé qué, 6, 15, etcétera, etcétera. Vas y me compras 3. Madre mía, tío. Me has dejado frito. Vamos a ver aquí turmalina. Turmalina. Tenemos 16. Lo sé porque aquí en una fila entera, en una columna entera, perdón, caben 15. Y si hacemos así, solo hay uno más, así que son 16. Pero nada, tío. No me las están comprando. La verdad es que lo voy a dejar así, ¿vale? Lo voy a dejar así y nada, vamos a hablar un poco de la vida. Y nada, voy a controlar si me las están comprando o no. Porque me gustaría vender, aunque sea un poco. Y bueno, chicos, vamos a ver aquí, 600.000 camas. Porque a ver, si me hago, no sé, 200.000 camas hoy, solamente con compraventa de turmalinas y rosas del desierto, tío, pues de puta madre, porque son menos camas que tengo que gastarme para comprarme pues las 15.000 rosas que necesito para hacer el para tener el Uguicle, no, Ravelaca, ¿vale? Lo cual está de puta madre, tío. Es que hay un montón de compañeros que no sé muy bien lo que hacen, ¿sabes? Y no me quiero spoilear, quiero comprarlos o obtenerlos de alguna manera y nada, descubrirlos poco a poco yo, ¿sabes? Es que de hecho, chicos, este de aquí, a ver si os lo enseño, este Kunie, yo creo que ya lo puedo obtener, ¿vale? Es este de aquí, el Napazam, que es el que no, aún no puedo obtener, pero Kunie yo creo que ya sí, ¿sabes? Vale, ya me están comprando turmalinas, más turmalinas, eso es. Pero no lo quiero hacer ahora porque para ello necesito fabricar pues estos cofres. Espera, os los enseño ahora mismo. Es en herreros, ¿vale? En herreros nivel 30. Y es este, cofre forja, tío. Necesitas 100 cofres forja. Entonces 400 tablas de planchar. Estos son pues 4.000 de roble, de bambú, de arce y de nogal. ¿Vale? 4.000.
Y luego necesitas, pues obviamente, 2000 cobre y 1000 de resina. ¿Qué pasa? Que nada, podría craftearlo ahora y sacar un vídeo, pero quiero esperar hasta el 7, ¿vale? Hasta el 7 de mayo, porque hay el de 15%, si no me equivoco, de ahorro de ingredientes. Y ahí pues me ahorraría 15, ¿vale? Como va a hacer 100, me ahorraría 15 cofres forja. Que 15 cofres forja por 27.000 camas que cuesta cada una, chicos, nada, van a ser 400.000 camas que me hago de gratis, ¿sabes? Además, voy a intentar hacer los demás. Por ejemplo, ya habéis visto, minero, era grisita. Creo que era así o así. Vale, era así. Grisitas, necesitas, si no me equivoco, 50. Exactamente, 50 grisitas. Entonces, 2000 de bronce, 2000 de cobalto, 2000 de estaño, 2000 de manganeso y 2000 de silicato, tío. Y luego, pues, 200 de carbón y 50 de mineral extraño, tío. Entonces, a mí me gustaría hacer eso. Joder, estoy viendo, estaba vendiendo las llaves de tumulta a 20.000 camas. Madre mía. Nada, me gustaría ahorrarme también 15% en las grecitas para poder venderlo a más. Mira, 90.000 camas, joder. Chaval, 90.000 camas cuesta uno. Como voy a hacer 50, me ahorraré como mínimo 7, ¿sabes? Son como casi 1 millón de camas que me ahorro. Bueno, 700.000, aprox. Madre mía, tío. De verdad, es que me parece brutal. Joder. Y luego pues tenéis... ¿dónde era? No sé si era... No, leñador era. No, creo que era leñador. No, campesino creo que tampoco. Escultor era... No, qué va. A ver, era grisita. Esas maderas. Uf, me compraron el corazón del maestro cuervo, tío. Por 128.000. Hostia, tío. Lo que hace este Almanax. Vale, esto me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para que se vendan. Así que nada, vamos a vender un poquito más. Mirad que las turmalinas a 10, a 10, sí, a 10 unidades ya se han vendido. O sea, ya están aumentando. Han aumentado como 10.000, no, 17.000 camas han aumentado. Ya vale un poco más la pena venderlos a ese precio. Pero yo por ahora no lo voy a hacer. Es que chicos, quiero ver, porque para las grisitas es para obtener este de aquí, este, el grisú. ¿Vale? Y para los cofres forja, este de aquí, el cunie. Entonces, el napazam no me... Ah, vale, sí que era campesino, sí que era campesino. Era campesino y era harina de contrabando, es verdad, joder. Esto, harina de contrabando. Hostia, por eso tenía avena. Soy subnormal. Soy subnormal, tío. Si tenía la avena, por eso, por la harina de contrabando. Hostia. Más tonto no puedo ser. Que las he vendido ya, la avena. Hostia, ¿y la cebada? Cebada. Tengo 1.300, vale. Eso al menos. Pero ¿cuántas harinas de contrabando necesito? Espera, ¿lo podemos ver ahora? Podría verlo en Dofus Pugleno, pero no lo voy a hacer. Vamos a irnos. No, aquí no. Es aquí. Vale, ya me están comprando turmalinas. 2. 3. 4. Venga, venga. Cómprame más. Cómprame más. Más. Dame más. 5. Venga. ¡Más! Everybody. Ok. Aquí, chicos, vamos a entrar, ¿vale? Tac. Y tenemos que hablar con Deme Traficante, ¿vale? Y aquí, mirad. Te ofrezco 200... ¡Hostia! ¡200 sacos de harina de contrabando! ¡Joder! 50 bloques de grisita. Dar una patata. Patada... No, ¿qué estás haciendo aquí? Vale, vengo a forjar un arma. Vamos a ver. Kunie, exacto. A mí me gustaría invocar a Kunie, ¿vale? ¿Cuál sería el precio? Pues, a ver si lo pone aquí. Si me entregas un centenar, la señal de Kunia es tuya. Vale, entonces ahora sí lo activamos. 5 cofres forja, 50 bloques, 200 sacos de harina, hermano. Entonces, si son 200... Tac.
Tac. No me digas que son 10.000. No me digas que son 10.000 arenas de contrabando. No, perdón. 200 arenas de contrabando. No me digas que son 10.000 de cebada. ¿Qué me estás contando, tío? Exacto, serían 10.000. 10.000 de cada una de aquí. Y 1.000 polvos temporales. What the fuck? Para tener una pazama, en serio. Pero, what the fuck? Eso es demasiado. A ver, me están comprando las turmalinas. Tengo que ir a reponer más. Joder. No puede ser, tío. Espera, voy a buscar en Dofus Pugle Noob. Porque esto es serio, tío. Tac, Dofus Pugle Noob. Aquí, pues nada, vamos a poner más turmalinas. Joder, alguien ya los ha puesto a menos precio. Vamos a bajarlo también, que esto es una puta guerra. Tac, 7.000 camas, modificar. Sí, señor. Y nada, aquí pues vamos a seguir poniendo el resto. Tac. Vamos a poner otras 10. Ok. Ahora bien, déjame ver rápidamente aquí los compañeros. Vale, lista de los compañeros. Napazam, ¿dónde estás? Napazam, aquí. Hostia, pues sí, hermano, pues son 10.000. What the fuck? ¿Me estás hablando en serio? Joder, ya le han cambiado el precio también a la turmalina. Puta pereza, hermano. Vale, esto ya está aumentando de precio. Esto ha bajado un montón. Esto ha bajado. Buah, me da una pereza, chicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? 10.000 de avena, de cebada, no sé qué. Madre mía, ese señal debe costar una puta barbaridad. Así que nada, chicos, ¿vale? Nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Así que muy buenas noches. Hasta luego.